acompañarnos, a los medios de comunicación y a nuestros distinguidos concesionarios. Siendo tiempo, en el 2023 decidimos apostar por el ensamblaje local. Mientras unos le dan la espalda a la industria nacional, otros le abren las puertas. Y ese es el caso nuestro, concreta. Una decisión para ofertar producto a mejor precio, adaptado a las necesidades del Ecuador, pero por sobre todo como una visión de inversión en nuestro país y la generación de fuentes de empleo. Aproximadamente 500 fuentes de empleo entre directas e indirectas, con una inversión que supera los 15 millones de dólares y estima una producción de 2.000 unidades al año. Creta es un símbolo de innovación, calidad y tecnología. Ha sido diseñado para satisfacer la demanda de los clientes ecuatorianos, combinando tecnología y un motor que permite eficiencia y ahorro de combustible. Ensamblar en Ecuador nos permite ajustar aún más las características de preferencia y necesidades del mercado local, garantizando así una experiencia de conducción excepcional a nuestros clientes. Hyundai no solo está invirtiendo en infraestructura y tecnología, estamos apostando y creyendo en nuestras personas. El objeto es construir una relación sólida y duradera con los clientes, empleados, socios y la comunidad. El día de hoy nos complace dar la bienvenida a varios integrantes de la familia Creta. A Inmesa, nuestro aliado estratégico, nos ha dado ya dos versiones nuevas que las van a conocer en minutos, donde vamos a presentar la versión bitono y una versión mate. Productos de primera calidad que van a engrosar la familia Creta, un vehículo que ha tenido una gran aceptación en el país, y estamos convencidos de que juntos podemos superar las dificultades que se enfrentan en el momento. Seguimos trabajando con pasión para ofrecer productos de excelencia y agradecemos el esfuerzo que cada uno de ustedes, nuestros amigos concesionarios y nuestros amigos de la prensa, hacen día a día porque este país salga adelante. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Ramiro. Y miren qué datos importantes nos acaba de mencionar. El día de hoy una planta está cerrando y nosotros, como Hyundai Ecuador, estamos invirtiendo y apostando al ensamblaje local. Ahora bien, les quiero presentar un poco más de detalles, de especificaciones de lo que es Hyundai Creta, pero no sin antes mencionarle un poco de historia. Hyundai Creta, su primera generación, se lanzó en el año 2016, que fue vigente hasta el 2021, es decir, duró 5 años en el mercado, dando paso a la siguiente generación que se lanzó a inicios del año 2022. Ahí es cuando Hyundai empieza a planificar y hacer realidad el ensamblaje local. Para el año 2023 inicia el proyecto de CKD. Desde su lanzamiento en Ecuador en el año 2016, Hyundai Creta ha vendido 12.000 unidades. Esto nos llena de orgullo, ya que ninguna otra marca del segmento B tiene ese récord histórico de ventas como es Hyundai Creta. El proyecto CKD inicia en el año 2023. Ahora, comparándonos en el año 2024, nosotros tenemos las unidades ensambladas y vendidas se han incrementado en un 50%, que es, reitero, es un éxito para el Ecuador, para Hyundai, que se está apostando por el ensamblaje local. Comenzando con el diseño exterior del vehículo, tenemos un diseño frontal de Hyundai que adopta luces diurnas en forma de tipo C, separadas en dos secciones, las luces principales y las luces direccionales. En la parte trasera, Hyundai Creta no descuida ningún detalle de apariencia, por eso la parte trasera tiene su iluminación completamente LED. Y detalles como la barra de techo, la antena aleta del tipo tiburón, caracteriza su espíritu aventurero. El diseño interior, nosotros contamos con una pantalla multiinformativa de 3.5 pulgadas, un radio touch de 10 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay, y por supuesto con aire acondicionado, calefacción, y sus vidrios son totalmente limpios. En diseño interior, Hyundai Creta es un vehículo con el mayor espacio y es bastante amplio. Y de ahí sale nuestro tagline: disfruta el espacio que te mereces. Sus asientos son 100% abatibles, la capacidad de baúl son de 408 litros,
y cuenta con barras de techo inclusive para ello poder colocar equipaje extra. También luces automáticas, que esto lo vemos hoy por hoy, es un spec que se ve en los vehículos de alta gama. En términos de seguridad, Hyundai, nuestros clientes se pueden sentir totalmente confiados y seguros al momento de conducir un Hyundai Creta, ya que cuenta con 6 dedos, 2 frontales, conductor pasajero, 2 laterales y 2 tipo cortina. Sus aros y llantas, que son de tamaño RIM 17, contemplan frenos ABS, EBD, control de estabilidad y monitoreo de presión de neumáticos. Y por supuesto no podía faltar el asistente de arranque en pendiente. En cuanto a performance, nosotros y el corazón del vehículo Creta posee un motor 1.5 Smart Stream de última tecnología, que genera 114 caballos de fuerza y 144 Nm de torque. En palabras simples, significa que tenemos un gran rendimiento con una máxima eficiencia en combustible. Hyundai Creta está ahorrando aproximadamente 20% más que la competencia en términos de combustible. Ahora, a continuación, les permito iniciar un video del desarrollo del vehículo. Thank you.